Ayudante de Benito. Mi ayudante no es una persona. Mi ayudante es... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Napoleón! ¡Napoleón, ayudante de Benito! Oh, ya me parecía que con esa cara de distraído ocultaba algo. ¡Estás loco! ¡Napoleón no es mi ayudante! ¡Mi ayudante es... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ortiga, el mejor perro de Villa Bartolo! ¡Ortiga conmigo! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué perro más feo! Como su propietario. ¿Ustedes no se molestan si yo les digo algo? ¿Qué, Napo? ¡Uay! ¡BBC! Continuamos en BBC Villa Bartolo Color con dibujos animados. Hoy vamos a cumplir con los pedidos de hechicería de todos los espectadores. Para eso, mi ayudante Amalia ha extraído una carta al azar. ¡Amalia! ¡Será posible! ¡Oye, será posible! ¡Dame esa carta acá! Vamos a leer la cartita de Fernando Franco, de 7 años. Mirá, dibujito maravilloso. Fernando dice... Quiero que me enseñes un hechizo para convertir a 3 maestros en murciélagos. Muy bien, Fernandito, porque odio esas materias. Esos maestros son de lo peor. Así me gusta, Fernandito, que te divierta con la maldad. Por favor, enséñame el hechizo. Muy bien, en este momento te voy a enseñar. Espero que los maestros no vean BBC Color, Fernandito. Muy bien, para esto, querido mío, lo único que tenés que utilizar es la mirada. La mirada bien fija. Amalia, vení, dame una mano. ¿Por qué me mira así, jefa? Porque tengo que enseñarle a Fernandito el hechizo. No me va a pasar nada raro. No, cállate, boca. Ahora vos, Fernandito, tenés que decir en cara, mirando fijamente. Yo soy bruja. Bruja era mi abuela. Convertite en rata que vuela. La desventaja de este hechizo es que cuando dejas de mirar fijamente al murciélago, la magia se desvanece. ¡Aplausos para Amalia! ¡Eso! ¡Hasta la semana que viene! ¡Vamos, Amalia! ¿Ustedes se lo hubieran imaginado con una mascota? Jamás. Yo una vez tuve una mascota. Un loro. ¿Y? ¿Hablaba? Ah, no sé, nunca me animé a preguntarle. No lo quería molestar. Yo soy una especie de mascota, al fin y al cabo. Aunque a veces, y no es por darme importancia, pero a veces siento que Sol es mi mascota. Si no estuviera yo para cuidarla... ¿Mascota? Lo que se dice mascota yo nunca tuve. Pero tuve a mi fiel Pingo. ¿Cuántas historias juntas hemos pasado? ¿Te acordás de esa? ¡Ah, impresionante! Bueno, ya está, mijo, no se ponga impaciente. Espere un minuto, que voy a contar. Esta anécdota fue impresionante, cartero, ¿no sabe? En el medio de la pampa íbamos cabalgando y de repente... ¡Sí! Nos perdimos. No sabíamos más dónde estábamos. Y nos quedamos sin comida. El caballo no tenía alfalfa y yo no tenía nada para comer. Era impresionante. Entonces le dije, Pingo, usted tiene que buscar el rumbo. Usted vaya para adelante. Y cabalgamos meses. Comíamos piedras, lagartos, sapos, tierra, cualquier cosa. Hasta que al final un día encontramos la luz de una ciudad. ¿Y? ¿Qué cuente? Por favor, no nos deje con la intriga, Bartolo. Ni nada, amigo, así nomás llegamos a París. ¿Hasta París llegaron? Sí. Qué cosa, ¿no? Pero si París queda del otro lado del océano. Con razón, me parecía medio ancho ese río, ¿eh?
Y las vacas de esas tan grandes deberían ser ballenas. BBC. Continuamos en BBC Villa Bartolo Color con dibujos animados. Atención, aeropuerto de Villa Bartolo, permiso para aterrizar. ¡Oh, qué lindo se ve Villa Bartolo desde el cielo! ¡Mirá! El puerto, los autitos, la municipalidad. ¡Así de chiquitito se ven! Escriban, arquitectitos, que todos los viernes estamos de sorteo. Escriban y se van a poder ganar un avión como este. ¡Me voy volando a Villa Bartolo! Lego System de Antex. A mí lo que me preocupa de todo esto es si está vacunado contra la rabia. Ay, ¿el perro de Benito? Y a mi chiquitita, ¿qué, mi amor? ¿El perro de Benito o Benito? Muy bien dicho, Mary. Seguro que ninguno de los dos está vacunado. Aquí estamos, Ortiga y yo, para hacer el programa y además para decirles que estamos vacunados. Menos mal. Usted sabe que el veterinario que nos atendió nos dijo que no... ¿Qué? ¿Cómo veterinario? Lo atiende un veterinario, no un médico, ¿a usted? Pero sí es lo mismo, además el veterinario cobra más barato.